regresamos a la buena vida. No me veo en la imagen, pero supongo que sí me están viendo ustedes. Oigan, acuérdense que tenemos pases para ir al teatro para este próximo miércoles 19 en el teatro, en el Foro Lucerna, que tenemos sobre la obra es Quiero Volver de Supernova. Tenemos 10 pases dobles, nada más con que digan, oye, quiero ir, y que sí se comprometan a ir, por favor, porque luego nada más le quitan la oportunidad. Alguien que viva aquí en la ciudad, zona metropolitana, es una obra que la verdad nos va a hacer reflexionar sobre las cosas importantes de la vida, sobre este rollo de ser famoso o no ser famoso, y cuando fuiste famoso, o sea, ¿qué pasa? O sea, está muy, muy montada esta producción que Pablo Perroni, pues afortunadamente está muy pilas con tanto el Teatro Milán como el Foro Lucerna. Entonces, 10 pases dobles para que vean esta comedia cómica, mágica, musical, porque sí, son varios géneros que ahí se dominan. Pero bueno, ahora vámonos en ese mismo lugar, en el Foro Grande, en el Teatro Milán. Pues acaba de estrenarse lo que vendría siendo la tercer puesta en escena sobre un clásico del teatro, que es de Anton Chekhov. Es un dramaturgo que, bueno, la obra invariablemente se ha montado, pero ahora pues bajo la batuta, bajo la adaptación y la dirección de un joven talento, un director que la verdad pues es garantía de que sí van a pasar y le van a sufrir, porque en esta obra también se sufre, les digo, pero de ese sufrir sabroso que dices, sí valió la pena venir al teatro. Se trata nada menos que de Diego del Río, y esto es Las Tres Hermanas, y está con nosotros nada menos que uno de los actores que integran esta magnífica apuesta, que es Anton Araiza. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Oye, ¿qué se siente que estrenas una obra y la verdad está buena? O sea, la verdad que se siente. Siempre decimos que es que siempre están buenos los trabajos que hacemos, ¿no? No. Esto no, sí está bueno. No, de verdad, y lo estoy diciendo yo para que no suene como cuando tú dices, como la mamá dice, ¿verdad que está bonito, mijo? No, y te dicen, pues qué bonito zarapito, ¿no? Mm. Porque ¿qué se siente en este montaje y además un clásico? Pues la verdad que ¿qué te movió a ti para decir, me aviento? El personaje, ¿no? El personaje que hago, que es Nicolás, y el formato que tiene Diego junto con Oscar Uriel, que es el productor, de presentar esta obra en diciembre todos los días. Oigan, déjenme decirles que precisamente ustedes que van a venir aquí a la Ciudad de México y los que están aquí de plano no saben qué hacer o no salieron, vayan a ver esta puesta en escena que está encabezada nada menos que por Emma Diff, Maya Zapata, Anaí Agüe, que bueno, Concepción Márquez, Mauricio García Lozano, obviamente Antón, Enrique Arreola, Alejandro Morales y Evan Regueira, que la verdad pues trata... Pues habla de muchas cosas. Es que las sí tres está... hermanas, ¿no? De la falta de la pérdida del origen, ¿no? Hablando de estas tres hermanas que han perdido a su padre. Uh-huh. Habla de la falta de vocación también. Habla o plantea también una crítica social hacia estos esta clase social que quiere incorporarse o integrarse a una clase ya establecida, claro, y que está perdiendo además poder y posición, y habla también del amor, ¿no? Definitivamente el amor, el deseo, el anhelo. De cuando te encuentras al amor y resulta que el amor está volteando para otro lado. Exactamente, ¿no? Habla del pasado, del presente y del futuro, ¿no? De lo que puede llegar a ser y no es, o de lo que es y ojalá no hubiera sido también. Pero es muy chistoso porque, digo, o sea, dentro de los géneros, digo, tú como actor, sabes que surge de la pieza. Uh-huh. O sea, este universo en donde no hay, o sea, todo mundo sabe y vive incómodo, pero no se atreve a... Es un poquito como esta película de Buñuel, El Ángel Exterminador, que todos hablan de que... pero no pueden salir de ese universo. Todos tienen la respuesta, pero nadie la ejecuta, ¿no? Y entonces están viviendo cosas... es como las hermanas disfuncionales, ¿verdad? O sea, y yo creo que todos hemos vivido historias así, en donde justo en época de Navidad te llega esa sensación de los reclamos. Pero el ensamble de todos, o sea, es maravilloso. O sea, a ver, ¿cómo estuvo la verdad para llegar a la apuesta? La verdad, mira, yo nunca había trabajado con Diego. Llevaba algunas propuestas que se me cebaban.
Y fue muy, muy... O sea, sí fue el casting difícil. ¿Qué tal es Diego como...? Es muy ligero. La verdad es que... Digo, se ve, digo, yo lo he visto fuera de escena y... Es así, es alguien que recibe la propuesta de la compañía, del actor. Fue una obra que se montó a pesar de su dificultad, pues como ahora pues se trabaja, ¿no? En bloques un poco porque todos estamos haciendo todo de todo hasta que llega el momento en que se ensambla. Y en la lectura, se hicieron dos lecturas al inicio y yo pues sí, desde mi lugar yo me di cuenta que el ensamble estaba hecho, ¿no? Pasa pocas veces. Normalmente lees y lees y las cosas se van ajustando, pero aquí se sentía como que todos ya habíamos trabajado. Es que, ¿sabes qué? Se ve el rigor, obviamente, a todos. Digo, tú sabes que ahora ya, digo, el teatro ha sido, incluso ahorita está siendo el refugio de varios actores que tienen exclusividad en Televisa y que ya se les acabó, ¿no? Sí. Entonces, se nota cuando no están empalmados con actores que llevan toda la vida en escena, en el tete-a-tete con el público. Entonces, sí es... Hasta les vi cara de familia, ¿no? O sea, a mí me sorprendió que dije, de verdad, el casting estuvo buenísimo, ¿no? Y creo que el público es a lo que entra, ¿no? Es como si entraras a un ensayo en el salón de la compañía, porque vamos a estar ahí, porque estamos entre el público, porque jamás se siente, creo, esta cosa de, ellos son los actores y nosotros el público. No, sino nunca, que estamos nunca. Ahí, entramos por donde el público entra. Creo que desde ahí la propuesta es de vengan a vernos, y de repente la obra empieza y empieza el público a descubrir quién es quién y qué personaje está haciendo cada uno y qué relaciones empiezan a expresar y otras que no se expresan, ¿no? Que simplemente se sugieren. Sí, lo interesante es precisamente el montaje, la adaptación que propone Diego, y bueno, sabía que estaba Oscar Uriel, pero es excelente. Pero es esta cuestión de romper... Porque de repente oímos teatro clásico y nos imaginamos que nos vamos a ir a dormir, ¿no? Ajá. Digo, sí les puedo decir que en algunos montajes han pasado esa situación, pero no es el caso. Yo creo que es una excelente opción para verla durante... ¿de aquí hasta cuándo van a estar? Hasta el 10 de enero. Hasta el 10 todos de enero, los días. Todos los días, de lunes a domingo. O sea, estos no van... Yo creo que van a cenar pavo después de la función. O sea, los regalos van a... Les van a tener que hacer el regalo misterioso entre ustedes, porque creo que en su casa les van a poner tache. Pero qué bueno que lo hacen, y sobre todo en esta temporada en donde las opciones se reducen y a veces nos encontramos nada más la película navideña y no hay más, ¿no? Digo, bueno, hay unas exposiciones maravillosas que después se las recomendamos aquí en la Ciudad de México, pero lo importante es que vayan al teatro. Realmente logran algo que para mí fue muy particular. Independientemente de que la gente deja de usar su celular. Bendito Dios. De verdad, se puede cortar la emoción en el aire, o sea, es impresionante. O sea, hacía un buen rato que yo no iba y que me quedaba así de, ¿qué va a pasar? A pesar de que conoces la historia, sí, porque sí, es un clásico, digo, esta obra la han montado N mil veces, y qué tino hacerlo de esta forma tan coloquial, en donde estás viendo el ensayo, donde estás viendo, y además fue muy chistoso porque me imaginé un foro más grande, o sea, de repente pierdes la dimensión, ¿no? Entonces, sufren sabroso. Mucho. Decía. ¿Y tu personaje, oye? No, ya. Híjole. Sí está. Me encanta, la disfruto muchísimo. Sí, sí, esto sí. De como actor. No también. Les vamos a contar porque. Sí, no, para que vayan. Para que esto vayan. Esto de como actor poder ser testigo de la corrida, o sea, de la función, y no estar en el camerino como en muchas ocasiones, y que uno entra y dices. Qué raro entró abajo, entró arriba. Pero aquí estamos todos, todo el tiempo, cobijando también el trabajo de los que están en el centro. Y bueno, eso te permite acompañarlos, que te acompañen, y poder sumarle más que restarle a la función. Estar viendo el espectáculo junto con el espectador, también ser un espectador. Y el público creo que acaba convirtiéndose en otro actor más dentro de la función. Creo que es un acierto de Diego el acercar al público así a un texto que pareciera duro o que pareciera ajeno o que pareciera lejano,
y no, lo sin ponerle una época, porque tampoco la tiene. No. Pero lo acerca. Las emociones, yo creo que, por eso es un clásico, yo creo, es uno de los maestros que, Anton Chekhov, que ha logrado plasmar situaciones universales, como es esto de vivir todo contenido, ¿no? Uh-huh. O sea, vivir situaciones de odio, de abandono, de pérdida, de esperanzas, ¿no? Porque también hay esperanzas ahí que se pierden y que se quedan, digo, pero ustedes la van a ver. O sea, pero además el acierto es el lenguaje. O sea, yo creo que lo único clásico fueron respetar los nombres los personajes. Ajá. Yo creo que esa fue como no he entrevistado a Diego, pero me gustaría platicar con él. Con respecto, es como una directriz, es como para como cuando tú vas a ver una obra y ya la viste 20 veces, no perder quién es quién, ¿no? Y para los nuevos, ¿no te molesta el nombre de Irina, no, de Masha, no te molesta mencionar a cada uno de ellos? No. Porque de repente los ves tan cercanos y tan, yo creo que a mí me pasó, dije, esta escena ya la vi en una cena de Navidad. Por supuesto, y además, esto que qué también te avienta la obra ahora en Navidad, que decía, somos unos locos que estamos haciendo Las Tres Hermanas en plena Navidad, en diciembre, todos los días, pero le decía, pues al contrario, es como que el momento de plantearse también el público. Yo creo que lo que pega, lo que se respira ahí en la sala, justo es la pregunta dentro de esas mentes, de cuál es el Moscú, porque estas tres hermanas sueñan con regresar a Moscú. Así, es como si, a ver, vamos a hacer una analogía, es como si vivieras en Ecatepec y quieres venirte a la Ciudad de México. Algo así. Y bueno, aquí, respectivo a las distancias, pero sí es un poco eso, ¿no? ¿Cuál es tu Moscú? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese lugar al que tú creías que ibas a llegar? ¿Qué es eso que estabas buscando en tu vida que no has alcanzado y que estás ahí estático esperando a que llegue solo, ¿no? Como dice Olga, hay que vivir, ¿no? Hay que vivir. Y un poquito es esto también de no reconocer. De repente sientes que va a haber un personaje que sí va a salir de ese universo, ¿no? Y no, o sea, te quedas así como, un poquito como el coronel no tiene quien le escriba, ¿no? O sea, te queda, espero que la hayan leído, por favor, y si no, miren, el libro es muy delgadito, es uno de García Márquez, que es muy fácil de leer, de hecho te lo dejan en la prepa. Entonces, en donde se queda esperando la carta, ¿no? Entonces aquí tienes todos los elementos para salir, para romper, para vivir, para realmente vivir. Hay que vivir, ¿no? Es prácticamente, creo que, de lo que plantea la obra. Y además están viviendo, pero en un masoquismo impresionante. No es para que se espante. La verdad vale la pena. Se van a divertir, porque está el personaje de Anaí Alvarez. Ah, bueno, hay una mujer que odias. O sea, la verdad, mis respetos. No les voy a decir quién. Pero mis respetos, porque de verdad la odias. O sea, llega un momento que dices, me voy a subir, la voy a agarrar a cachetadas. O sea, es la parienta incómoda, ¿no? O sea, que bueno, más bien la parienta que incomoda a todos los demás. Incomoda, claro. Pero, porque además, bueno, pretendía ser recibida y pues no. Sí, no, o sea, acuérdense, enfrenta. Cuando ustedes alguna vez les eligieron o su pariente les eligió al se casó con alguien que no era, o sea, esa historia yo creo que, pero está muy bien plasmada, o sea, y cada uno, el personaje que incluso por amor decide negar una situación que no es la adecuada, ¿no? Es que nadie aceptaría por dignidad, o sea, llega un momento en que tú dices, la aceptas, ¿no? O aquel de, pues, me conformo con lo que me dé, ¿no? O sea, es que de todos puedes hacer una obra de teatro. Híjole, no, son personajes mágicos, situaciones que todos viven, pero con esa magia que, la verdad, honestamente, sí aplaudo a la producción, al director y a todos ustedes, pues, gracias, por el elenco, celos. Porque sí, vayan al Teatro Milán, entonces, ¿te sabes la dirección? Yo sé llegar, pero no me sé la dirección. ¿Crees que no me la sé? Todos sabemos, o sea, porque es Lucerna y Milán. Ahí está, no hay pierde. Además, déjenme decirles que afortunadamente este lugar lo han hecho mágico, se ha convertido
ahora sí ya es la catedral del nuevo teatro. Increíble. Después de que desapareció el Shakespeare, desgraciadamente. Pero además con esa visión del teatro cómodo que llegas, ves desde todos los puntos de vista, desde donde te sientes, es muy fácil llegar, puedes comer, puedes llegar, hay un lugar donde puedes irte a unos drinks. Cerquitita. Y con toda la seguridad y el nivel que requiere un espectador para ver teatro. Entonces, las tres hermanas todos los días hasta el 10 de enero, las funciones son a las 8:45 todos los días, excepto los domingos que es a las 6. Funciones sí, todos los días. O sea, para los que ya se van al teatro ya saben cuál es el horario del teatro. Y si no, y además los precios están accesibles, o sea, no está nada lejano. Y créanme. Lucerna 64. Ahí está. Entonces, para que ustedes sepan y qué hacer durante esta temporada. Teatro bueno, como diría una amiga, bonito, teatro barato. Con T mayúscula. Es las tres hermanas, nada menos, esta apuesta que ustedes tienen. Muchísimas gracias. Oye, Anton, felicidades. Muchas felicidades. Gracias. Échenle ganas y los hagan sufrir mucho. Entonces, ahí está. Oigan, estamos aquí en La Buena Vida. No se vayan, regresamos.